Hola, un gusto estar contigo nuevamente como cada domingo por la pantalla de la RPC. Estamos continuando con la prédica del domingo anterior. El mensaje que habíamos tratado era para vos, ¿quién es Jesús? Y habíamos enfatizado en que un conocimiento real de quién es Dios nos dará la motivación correcta para acercarnos a Él. Habíamos contado que la gente se acercaba a Jesús porque Él hacía milagros de sanidad y multiplicaba los panes y los peces. Pero el Señor Jesús les dijo, ustedes se acercan a mí por ese motivo, para utilizarme. No se acercan a mí por quien yo soy. Ustedes quiero que se acerquen a mí por quien yo soy, el Salvador. La visión limitada que tienen de mí como un proveedor de comida nada más, hace que yo dé menos lo que puedo darles, que es salvación y vida eterna. Necesito compromiso, dice Dios. Necesito que sean uno conmigo. Que coman mi carne, beban mi sangre, significa sean parte de mí y yo parte de ustedes para que realmente puedan tener las verdaderas bendiciones, que es nada más y nada menos que la salvación de nuestras almas y una vida de victoria acá en la tierra. Este es el tema que vamos a tocar ahora y espero que lo disfrutes. Hoy vamos a continuar con, para vos, ¿quién es Jesús? Habíamos visto que el tener un concepto equivocado de Jesús nos hace acercar a Él con la motivación equivocada. ¿Me explico? La gente veía a Jesús antes como un salvador temporal de su hambre física. Y al ver los milagros que Él hacía, la sanidad y la comida que se multiplicaban, entonces se acercaron a Él por los milagros. Por eso a mí me parece un poco peligroso motivar a la gente a venir a un lugar por los milagros. Ven y recibe tu milagro. Lo que vos necesitas es tu salvación. ¿Me estoy explicando? La motivación no es correcta. Ven y escucha la palabra de salvación. Ven y acepta a Cristo. No sé, una cosa así. Pero el decir ven y recibe tu milagro, que puede ocurrir, yo creo que Dios hace milagros, podría echar a la gente con una motivación incorrecta, como aquel pastor que le había hablado de una secta en el Brasil que repartía volantes que decía quiere ser rico y le llevaba a la iglesia para darle un curso empresarial bajo la excusa que después hablarían de Cristo. Pablo nos dice en 1 Corintios 2, 1 al 5, cuál es la motivación que tiene que tener una persona para acercarse a Cristo y cuál es el mensaje que debe de dar el predicador. Él dijo, me propuse ir a vosotros, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el mensaje de Cristo y este crucificado. Eso se propuso, el mensaje de Cristo y este crucificado, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es la palabra que tenemos que soltar para que todos se acerquen a Cristo. Ahora, también vamos a entrar en un equilibrio. Es cierto que Jesús es un Salvador. Es cierto que han venido muchos acá por un problema. Y está bien que vengan por un problema, porque este es el mejor lugar para resolver tu problema, porque al encontrar a Cristo, todo lo demás por añadidura se va a ir resolviendo. Tu matrimonio, tu carácter, incluso tu salud física. Pero no tiene que ser nuestra motivación primordial. Nosotros tenemos que acercarnos a Cristo por la palabra, por el mensaje, porque necesitamos salvación. Como aquella pregunta del joven, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Como también el otro escriba le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Esa es la pregunta número uno que tiene que hacerse todo ser humano. No solamente qué tengo que hacer para salvar mi situación temporal. Luego de que el Señor nos salva, porque Él es el Salvador, Él se vuelve nuestro Señor. Ya venimos a la iglesia no para conseguir algo de Él, no para que me vaya bien. Vengo a la iglesia porque Él es mi Señor. Vengo a la iglesia por obediencia. Vengo a la iglesia para hacer lo que la palabra de Dios dice. Me congrego, alabo, adoro, estoy en comunidad, adorando en mi espíritu, recibo la palabra, tengo autoridad, me sujeto a ella. Todo eso uno logra, doy de mis dones para ayudar a la gente. Es la plataforma con la cual Dios se manifiesta al mundo, la iglesia local. Para eso vengo y mi vida cambia. Habíamos hablado también de que la gente, ya podés abrir tu Biblia si querés en Juan capítulo 6, ya porque ahí vamos a estar, tal vez alguno que otro versículo vamos a recorrer, pero mayormente ahí vamos a estar desmenuzando la palabra versículo por versículo, Juan capítulo 6, donde la gente pregunta, en el versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer
para poner en práctica la obra de Dios. O sea, lo que le dijo era, ¿qué tenemos que hacer para ganarnos el favor de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Esa era la pregunta que le hacía. Y Jesús responde en el 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La salvación consiste en tener fe, en creer. Y esa fe va a hacer que nos sigan las buenas obras, nos sigan el buen testimonio, si realmente sos salvo. Cuando una persona realmente tiene a Cristo, no hay que más decirle portate, que nadie no vaya, que hace esta macanada, caminan en rectitud. No, porque ya es una nueva criatura, es una nueva naturaleza y ya fluye de manera natural. Vos no tenés que decir a la vaca, comen al pasto, vaquita, comen al pasto, ahí está el pasto verde rico. No, no le motivás, ya lo come por naturaleza. Es así, ¿me explico? Entonces, cuando uno realmente es salvo, por supuesto necesita recibir instrucción de Dios, de la palabra, de un líder espiritual, pero ya fluye de manera natural sus buenas obras, no para ganarse la salvación ni para cuidar su salvación, sino porque ya es salvo, porque ya está en Cristo, su vida testifica de ello. Y ahí habíamos quedado. Y continuamos. El verso 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Jesús le dijo, ustedes si quieren ganarse el favor de Dios, tienen que creer. Ya le molestó eso. El contexto es de la prédica anterior. Pero ya le molestó. Y entonces le dijeron, bueno, ¿y qué señal nos das para que creamos que tú eres? Esto es muy interesante porque acá se ve el verdadero corazón de esta gente. Esta misma gente que el Señor le dijo en un versículo anterior, ustedes no me siguen por quien yo soy, sino porque les doy de comer y porque les sano. O sea, ustedes vienen a mí por mi regalo. Eso me ofende porque tienen que venir a mí por mí. Es como aquel padre rico que sabe que sus hijos le visitan todos los domingos pescando la herencia, no por amor. ¿Me estoy explicando lo que les digo? Porque quiere una conveniencia. Así mucha gente se acerca a Dios. Pero tenemos que acercarnos a Dios por amor. Por amor tenemos que acercarnos a Dios. Entonces, acá con esto sale a relucir su verdadero corazón. Muestra no señal. Ya Jesús había hecho señales, ¿o no? ¿O no le seguían por eso? Porque sanaba enfermos, porque multiplicaba el pan y, los peces para que todos coman y sobre. Ellos le seguían. Pero cuando fueron confrontados por la equivocación de su motivación y de una motivación equivocada en su corazón desviado, ellos volvieron a poner en duda el verdadero poder de Cristo y le demandaron señal. Jesús lo había denunciado con anterioridad, ¿se acuerdan? Lucas 11, 19 al 20, mira lo que dice, dos libros atrás de Juan. Miren lo que dice acá, Lucas 11, 29 al 30. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. ¿Cómo era esta generación, dijo el Señor? ¿Cómo es? Vamos a hablar con el corazón en la mano. Nuestra generación, nuestra sociedad, ¿es buena o es mala? Como conjunto, mala. Recién habíamos hablado, es corrupta, es egoísta, es hipócrita. No todos, pero el conjunto, la suma de todo, quita ese producto. Una sociedad egoísta, corrupta, mala, pecadora, enemiga de Dios, aunque en la boca se jacta de grandes cosas. Y dice el Señor, señal no le será dada, sino la señal de Jonás. ¿Qué significa? Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches y el pez le vomitó y predicó. Así también él estaba hablando metafóricamente, yo voy a entrar al vientre del pez, o sea, moriría, y 3 días después resucitaría, aparecería a todos sus discípulos y sus seguidores, ellos testificarían ese milagro y el que en él cree será salvo. El que cree que Jesús resucitó será salvo. Esa es la señal que le será dada. No voy a aparecer en el pináculo del templo. No voy a aparecer en la plataforma de Antonia,
donde está Pilato. No le voy a aparecer a Herodes. No voy a aparecerle a Anaya Caifás. No voy a aparecer a los escribas, ni publicanos, ni fariseos, ni saduceos. Le voy a aparecer a los míos. Y a esto, a quien ellos despreciaron, me van a testificar. Y si le creen a ellos, se salvarán. Si no, no. Por eso el Señor dijo, más bienaventurado aquel que sin ver ha creído. Porque ellos veían, ellos fueron testigos. Nosotros creemos en su testimonio. Esa es la señal, la única señal que daré, dice el Señor. Pero hay algo acá muy interesante. ¿Se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? Muere el rico, muere Lázaro. El rico en el seno de Abraham, el Lázaro en el Seol. Perdón, Lázaro en el seno de Abraham y el rico en el Seol. Que el rico no se fue al infierno por ser rico. Abraham era rico, Job era rico, sino porque era un hombre avaro, codicioso. Por eso del pecado. Entonces, ¿qué ocurre? Le dice, Señor, estoy sufriendo tormento aquí. Te pido por favor que envíes a Lázaro para que hable a mis hermanos, para que ellos no vengan donde yo estoy y para que crean. O sea, que le dijo, que resucite Lázaro, que le aparezca y le hable, para que ellos ahí se persuadan y digan, wow, esto es cierto, había sido. Pues yo sé que Lázaro murió. Y dice, su hermano sufre mucho y su hermano me envía para decirles, no cometan sus mismos errores porque también sufrirán como él. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Ni aunque vean un muerto resucitar van a creer, dijo. No, van a decir, fue un espectro, la imaginación, la mente, el que no quiere creer no va a creer por más pruebas que le des. ¿Sabe qué dijo Jesús? A la ley y a los profetas tienen, que le crean a ellos. ¿Sabe qué el Señor diría hoy a un Lázaro, a un rico moderno que está en el Seol? Que le envíe a fulanito a predicarle a mi hermano que están en Asunción. Ellos son recontra hombres autosuficientes y orgullosos, no creenlo en Dios. Y que Él les diga y van a creer. Ni si le envío este no van a creer. Tienen Biblia, que la lean. Ese es los profetas y la ley. Acá está. Esta es la única señal que tenemos. ¿Qué señal me da que tu Dios existe? Lee tu Biblia. Ya leí y me convenció más que tengo que ser un ateo. Ese ya es tu problema. Ya no tengo otra arma. Es tu decisión. Esta es la palabra de Dios. El que cree en ella no será avergonzado. Mal que no cree, el que la rechaza, la ira de Dios está sobre él. No hay señal acá. Señal así, te iba a mostrar, voy a levitar. No, no, no. Copperfield también hizo lo mismo, ¿eh? Sí, el mago. Y es más, vos levitaste nomás. Él luego portó el salón delante de 1500 personas y hizo eso. O sea, te van a encontrar la vuelta. Entonces, la predicación, él pues de su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Eso está en Santiago 1.18. Y Pedro dijo en 1 Pedro 1.23 que Él nos hizo nacer no de semilla corruptible, sino de un incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios lo único puede convencer de pecado, justicia y juicio con el Espíritu Santo. El que en esto no cree, ya no hay más nada que hacer. Ya orar y que Dios haga su obra. Entonces el Señor denuncia el pecado y la hipocresía de esa generación. Danos señal. Y Jesús le dice, ni aunque te dé toda la señal del mundo, tu problema no está en la señal, tu problema está en tu corazón, tu problema está en tu velo. Es como que tengo un lente que te hace ver todo amarillo y me decís, mostrame algo rojo. Lo que te muestre rojo vas a ver amarillo porque es tu óptica. Quítate tu lente y mira las cosas como realmente son. ¿Sos un pecador? No, 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 yo no soy pecador. Cometo mis pequeños rosillos, pero el pecado es un concepto judeocristiano. No existe tal y te empieza a filosofar. Entonces no hay nada que hacer. Porque si uno no se da cuenta que el adulterio es pecado y es fruto de un corazón pervertido, si uno no se da cuenta que la fornicación es pecado, si uno se da cuenta que la corrupción económica es un pecado, ya ¿qué más le podemos decir? Yo ya les conté que a mí una vez un escéptico me justificó el adulterio. Nosotros somos descendientes del mono. Eso ya es dogma. Dogma significa que es una verdad no probada, pero que ya no se puede discutir. Eso es dogma. Ellos también son dogmáticos. ¿Y qué pasa? Me dice,
y los leones, por ejemplo, tienen varias hembras. Y nosotros tenemos un ADN muy chiquito, así, muy, muy de nuestra época de primates, que el hombre de forma natural tiene que tener muchas hembras. Entonces el problema de tu marido no es su corazón pervertido, es su gen. Justo te casaste con un macho alfa vos. Y no es un defecto, es una virtud. Fíjate lo que es tu hombre, que tanto te hace sufrir, que tanto te avergüenza y te trae enfermedad a tu cama. Es un macho alfa, tenés que sentir orgulloso. No como yo o Pepi, que somos el más débil de la manada, que de compasión se nos miró. Y ni tú que ligamos. No. El que no quiere creer, no va a creer. No hay que discutir. Hay que orar y dar la palabra. Orar y dar la palabra. Orar y dar la palabra. Tal cosa, la Biblia dice, boom. Tal cosa, la Biblia dice, boom. Pero esa es mentira, ese es tu problema. La Biblia dice, boom, la palabra. Y en algún momento Dios en su misericordia le va a tocar. Entonces, repito, ¿qué señal haces? Demostrame que Dios existe. Como si yo a Dios le puedo meter en un tubo de ensayo en un laboratorio. Demostrame. Es como que me digan, demostrame que vos le amabas a tu abuela Yamil y que ya murió. ¿Cómo hago eso? ¿En qué laboratorio puedo poner yo eso? A Dios se le escribe por fe, porque es por fe y es para fe. Y la fe no es una fe ciega, es una convicción espiritual que Dios pone a sus escogidos para que crean contra todo pronóstico y que vean el resultado de su fe. Porque yo por lo menos he visto el resultado de mi fe. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 2:5, clarito, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría humana, que es inconstante, sino en el poder de Dios. ¿Qué poder? El poder del Evangelio. 1 Corintios 1:18, porque el Evangelio es poder de Dios, no es caerte, no, poder de Dios, vida transformada de poder de Dios. A mí me suelen decir, en tu iglesia no hay poder, porque la gente no se cae en masas. Eso es poder, sí, porque está 1 Corintios 2:5, donde dice, para que vuestra fe no esté fundamentada sobre la sabiduría humana, sino sobre el poder de Dios. Y Dios necesita poder. El poder es la vida transformada. Te presento gente que transformó su vida. Te presento el que peca, que no peca más. El corrupto, que no es más corrupto. El drogadicto que salió de la droga y que ama la palabra. Ese es el poder. Una vida transformada, una nueva criatura. En el contexto de ese versículo habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que es poderosa. ¿De qué me sirve a mí que alguien se sane si no se convierte? Gloria a Dios si se sane y se convierta. No estoy desechando la sanidad, estoy desechando la incoherencia, la hipocresía. Nada es más poderoso que la palabra de Dios. No existe nada más poderoso que la palabra de Dios. Ese es el verdadero poder. Una iglesia donde se predica la palabra, una iglesia poderosa, aunque no se caiga todo el mundo, porque ahí se predica el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y eso salva tu alma y tu familia. No sé si quedó claro, hermanos. Verso 31. 6:31 de Juan. Nuestros padres, dicen estos hombres, comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al hombre, al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos relataban lo que hizo Moisés citando el Salmo 78:24, que dice, pan del cielo les dio de comer. Donde relataba que Moisés había bajado pan del cielo, ¿se acuerdan? El maná. Y que él solo multiplicó pan y peces. Eso fue lo que le dijeron. Moisés, de quien ellos se jactaban, hizo llover pan del cielo. O sea que el famoso, ¿o qué pastelito es tan bíblico? Pan del cielo. Pero vos hiciste algunos panecitos, pero ya a partir de algo que ya estaba hecho, y de la tierra.
Este es el cielo. Quisieron desmeritar el milagro. Cuando uno no va o no quiere creer por la dureza de su corazón, no hay prueba que lo convenza. Pues no se trata de que no puede, sino que tampoco no quiere. ¿Se acuerdan? La verdad, la persona sin Dios. Entre la verdad y la persona sin Dios, una cortina así de gruesa. Vos estás en el medio como un evangelista, como un predicador, y le decís, te corro la cortina para que veas la verdad, y ahí te das cuenta que estaba ciego. Y decís, bueno, está bien. Te devuelvo la vista, te abro la cortina para que veas la verdad, y ahí te das cuenta que estaba sordo. Ah, y decís, de alguna manera te comunicas y le decís, te devuelvo el oído para que escuches, y te devuelvo la vista para que veas, y te corro la cortina para que veas la verdad, y él te dice así. No quiere. Esa es la condición del hombre. Solo Dios, solo tu oración, solo la palabra puede hacer un milagro tan brillante, brutal, todopoderoso como es el nuevo nacimiento. Créeme que vos y yo nos éramos mejores a ellos. Y que si estás acá sentado, no es porque te convenció tu abuelo, tu prima o porque tu problema te trajo. Si estás acá sentado y de verdad estás creyendo en Cristo, es un milagro poderoso que es mucho más grande que la creación del universo. ¿Sabes por qué? Porque la creación del universo fue así. Hágase la luz, la estrella. Ordénense todo el sistema. Pero para que vos y yo creamos, Él tuvo que hacerse carne, venir, vivir 33 años, morir en una cruz, para que vos y yo nos salvemos. El milagro de la salvación es mucho más poderoso que la creación del universo. Dale un aplauso al Señor. ¿Estás entendiendo, hermano? Cuando a mí viene alguien a hablar conmigo, pastor, estoy en adulterio. Pastor, no puedo dejar tal cosa. Mi primera pregunta en consejería, lo que hicieron conmigo ya saben ya. Decime, ¿vos sos salvo? Sí, yo vengo a la iglesia. ¿Sos salvo? Te pregunté. Hace 6 años vengo, pastor. ¿Sos salvo? Sí, me bauticé, ese es mi primer paso. ¿Sos salvo? Soy buen tipo. ¿Sos salvo? Porque todo lo que dijiste puede ser un no salvo, le dije. Un salvo, una nueva criatura. Vamos entendiendo, gente, a poco. Jesús les explica que el pan de Moisés fue un pan físico, que una vez comido les volvería a dar hambre, pero el que él ofrecía era un pan espiritual. Le daría satisfacción y vida eterna. Dijo que él era el verdadero pan. Él no traía pan, él era el pan, y esto era obra de Dios. La respuesta en el verso 34, Señor, le dijeron, danos siempre este pan. La respuesta en el verso 34 desnuda nuevamente el corazón caído, lleno de incredulidad y falsa motivación. ¿Por qué, pastor? Ellos querían ese pan de vuelta, pero lo que es interesante y lo que le interesaba realmente a ellos era que ese pan saciaría su hambre terrenal. Nuevamente, no podían ver. ¿Se acuerdan? Tienes que nacer de nuevo para ser salvo, Nicodemo. ¿Y cómo puede un hombre ya siendo viejo entrar en el vientre? Ay, Nicodemo, vos sos pilar de Israel. Lo que es de la carne, carne, es lo que el espíritu, espíritu es. ¿Cómo tú me dices si puedo volver al vientre? Por supuesto que estoy hablando de algo espiritual. Más o menos como hasta cuándo tendré que soportar, oh, generación incrédula y dura y perversa. Y así también explicamos. No se entiende. Como diría algún amigo porteño, ¿querés que te lo dibuje? Es por fe. Es una renuncia total. Es un declararse totalmente inhabilitado para que a partir de esa humillación el Señor obre en tu vida. Pero ahí estamos otra vez. Dios me usó porque obré. No, Él te usa porque quiere y vos tenés que orar porque le amás a la persona con quien hablas. Dios me bendijo porque
Claro, hay unas consecuencias, siembra y cosecha, lo hemos hablado. Pero esa motivación Dios puso en tu corazón. Él te dijo, hace. ¿Qué? Hace. Y se va y hace. Y él cree que salió de su corazón. Yo hice, dice. Yo sentí, dice. No, Dios te hizo sentir. Lo que vos sentiste es mentir, robar, ser iracundo. Eso sí salió de vos. Pero lo bueno sale de Dios. ¡Ey! ¡Ya tuvo, verdad! Señor, yo estoy feliz porque, Él es bueno. Porque Él es bueno. Él es bueno. Mira, vos querés saber qué vos haces, todo lo malo ese vos haces. Si vos querés gastar, tal vez sí, mentí, envidié, chismoseé. Ese es tuyo. Toda la gloria para vos. Perdoné, amé, pasé por alto la ofrenda, me transformé, me fui activa, me capacité. Dejé irme al shopping el sábado tarde a los pobres. Ese fue Dios. Ese significa que Dios está obrando en tu vida. Ese significa que Dios te tiene en su agenda. Amén, hermano. Bueno, vamos a continuar. Dios es bueno y para siempre su misericordia, dice la palabra. En el verso 35. Bueno, voy a hacer un paralelismo. Danos ese pan siempre, Señor. ¿Se acuerdan de la samaritana? Yo te daré el agua de vida y el que bebiera esa agua no tendrá sed jamás. Señor, dame esa agua ahora mismo. ¿En qué pensaba la samaritana? Señor, si yo tomo el agua, no voy a tener que caminar 500 metros para venir acá todos los días a cargar. Como las mujeres hoy no van a entender eso. Nuestras abuelas capaz que sí que iban al río a lavar su ropa. Hoy así se toma agua. Hoy así se lava la ropa. Y te va a leer. Antes, hace poco nomás, en el interior, canasta, acostado al río, en el frío, en el agua, golpeando. El agua tenía que purificarse, la hervida. Todo un proceso. Señor, no quiero más trabajar tanto. Dame esa agua para vivir bien. No, 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 no está entendiendo, querida. Vos tenés 5 maridos, el actual no es tuyo. ¿Cómo vos sabías eso? Vos sos profeta. Eso era antes. Hoy en día con tantas cámaras que hay alrededor de la casa y la vecina, no hace falta ser profeta. En esa época, sí. ¿Vieron la cámara? Casi todas hay cámaras de seguridad, ¿verdad? En las casas. Yo dije, pero no podemos más hacer nada. En Tulo hay cámaras de seguridad. Y después pensé, siempre hubo eso. Solamente que antes era más visible. Eran las 3 señoras que se sentaban en la vereda a tomar tereré. Mi mamá sabía todo. Yo, ¿cómo lo conoce mi mamá? Las cámaras de seguridad de la década de los 80. Ña fulana, ña mengana, la del 84. Que antes no conocíamos todo. Entonces, ¿qué pasa, gente? Esperamos un ratito. Samaritana, no entendés todavía. Escuchame, ¿tuviste 5 maridos? 5. Este es el 6º y no es tuyo. ¿Cómo supiste? El punto no es como yo supe, el punto es tener sed. Hay algo que en tu corazón no está bien. Tener 10, 15, 20 camisas, otra vez uno nuevo. La otra vez un primo me envió un video en Qatar de un jeque árabe que tenía 700 autos de colección antiguos. El jeque, 1000 también va a tener, todavía no va a llenar algo que hace falta acá. Algo no te, algo demasiado que de, no puedo andar sola. Yo no puedo estar sola, pastor, te falta algo. Porque novio tras novio encadenado, eso algo no funciona. Acá te falta algo. Ay, pastor, si no tengo todo marcado mi dominada, sí, yo no soy yo. Me muero si soy gordito. Te falta algo. Te falta algo. Algo no está cerrando en tu corazón. Tenés sed. Yo te voy a dar esa agua, que no importa tenga o no tenga plata, que tenga o no tenga marido, que tenga o no tenga buen cuerpo, vas a estar contento, vas a estar contenta. Tu plenitud no va a depender de tu circunstancia, tu plenitud va a depender de tu interior, porque yo voy a habitar ahí. De tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Entienden, gente? Amén, hermano. Amén, dale un aplauso al Señor, de verdad que... Aleluya. Están recibiendo, hermanos, ¿sí?
¿Están recibiendo? Esa palabra, esta es la prédica. No es un mensaje, es una enseñanza, es un principio. Vos estás aprendiendo, tu mente está recibiendo, tu corazón también. Bueno, le dijo en otras palabras, en Colosenses 3:2 dice, dijo Jesús, poner la mira en las cosas del cielo, no en la de la tierra. En el verso 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Escuche, ahí fue clarito. Y ahí empezó a pudrirse todo. Y eso déjame ver si puedo terminar. Hoy o continuamos el próximo domingo. Pero ahí se empezó a pudrir todo. Yo soy el pan de vida, le dijo. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo mismo que la samaritana, ¿no? Es el pan físico. Come hoy todo lo que hay. A ver si mañana no tenés hambre. Todo en este mundo es perecedero, perecedero. Él nos confirma una vez más que Jesús no era un mero hombre. Este versículo nos confirma para aquellos que dicen Jesús era, no era Dios, era un gran maestro, un filósofo, un maestro zen, no sé, lo que vos quieras. No, Él no era un mero hombre, un sabio, un profeta. Él se consideraba Dios mismo. Este verso, repito, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, nunca podría haber sido dicho ni atribuírsele a un hombre común y corriente. Ni un hombre común y corriente, sano por lo menos, no puede decir una cosa así. Ahora, si está loco, va a decir lo que quiera. Pero sano no puede decir, yo, vengan a mí. Yo podría decirle, vengan a más que vencedores, escúchenme, porque yo voy a dar palabra de vida eterna, que es la palabra de Jesús. Bueno, pues yo digo, miren gente, ahora llegó el momento, ya hace mucho están conmigo, les voy a decir la verdad. Yo soy, Emilio les doy a ustedes vida, yo soy el pan de vida. Yo, Emilio, descendí del cielo y estoy acá en la tierra para la salvación de sus almas. Así fue el tema, grosso, ¿eh? Pero ustedes dirán, y esa generación no creyó. ¿Saben qué? Les voy a mostrar que nosotros somos iguales a esa generación. Miren, van a ver. Todos los hombres fuimos iguales siempre desde Adán hasta el último que van a ser alguna vez. Miren, el verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús vuelve a denunciar que su incredulidad no era por falta de pruebas, sino por la dureza del corazón. Cuando alguien no cree, es por la dureza de su corazón. A mí me dijo un escéptico hace un tiempo atrás, su mensaje haya cabida aún en la gente porque la gente tiene miedo del infierno. Ustedes predican la condenación y le dan el pasaporte para no entrar ahí, para llegar al cielo. Entonces ustedes manipulan con su mensaje porque le dicen, se irán al infierno si no tienen esto, y la gente tiene miedo de ir al infierno. Yo me quedé con eso, pero ayer estaba meditando y estaba mirando, me fui a caminar con mi hijo, me fui al shopping, miré cositas, miré, pregunté cosas, miré la tele, le pedí para el Señor que me hable y esperé. Y yo me di cuenta que nadie tiene miedo al infierno. ¿Quién es lo que tiene miedo al infierno? Decime, ¿quién tiene miedo al infierno? Si tuviese miedo al infierno, no estarían como están viviendo. Nadie tiene miedo al infierno. Algunos lo dicen, no sé lo que hay. Otros, no me interesa. Otros, me voy a morir, me voy a comer los gusanos. Otros, y me voy al cielo porque yo soy un poquito bueno. ¿Quién, pregúntame, quién vos crees que tiene miedo al infierno? ¿Quién? ¿Messi, Maradona, vos, yo? ¿Vos? No, el musulmán porque cree en, el budista porque cree en Buda, nosotros porque creemos en Cristo. ¿Quién es lo que tiene miedo al infierno? Nadie tiene miedo al infierno, es una mentira eso. ¿Quién tiene miedo en esta sociedad a irse al infierno? ¿Luis Miguel tiene miedo al infierno? ¿Quién tiene miedo al infierno? Nadie. La otra vez un primo me dijo, una vez pastor, hace 12 años me fui a tu casa. Y mientras vos te estabas cambiando para ir a la iglesia, yo leí un libro de una persona que decía el infierno y enseñaba lo que la Biblia dice sobre el infierno.
Empecé a leer, por un libro chiquitito, así 10 páginas, y empecé a tener un temor de irme al infierno. Pero un terror de irme al infierno. Que cuando me fui a la iglesia esa noche contigo, como nunca comí todo lo que dijiste, y dije, y ahora estoy seguro que no me lleva al infierno. Porque está escrito en mi corazón, tío. Y yo le dije, ¿sabes qué, primo? Le dije, ese miedo que tuviste fue una visitación divina, porque era tu realidad. Pero ahora en Cristo está seguro, le dije. Algunos que otros más yo conozco que tienen de verdad miedo al infierno, pero el resto ni por importa. Así que cuando le digan que por temor al infierno, historia, ni vos ni yo teníamos miedo sin Cristo y no al infierno, por favor. Es más, yo no podía conseguir el cielo sin mí. Claro, pues Dios diría, pero si no está acá, Emilio acabó la fiesta, no hay nada, vamos a divertirnos. Así que nadie tiene miedo al infierno, historia eso es. Cuando yo le predico a un incrédulo y cree, es un milagro divino. Poderoso, tremendamente grande. Versículo 37. Este es un versículo clave, clave, clave en la Biblia. Tremendamente clave. Marca en tu Biblia. Memorízate. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Todo quién? ¿Todo lo que? ¿Quién le dé? ¿Quién tiene que darle a Cristo lo que van a hacer salvo? Tres nomás y dijeron. Esto dice la Biblia. ¿Quiénes serán salvos? Lo que el Padre le dé a Cristo. Estamos. Pero yo sé por qué te cuesta, pero no te cierra, ve. Entonces, y empieza tu mente tan inteligente a pensar. Escúchame. ¿Quiénes serán salvos? Jesús. Pero fíjate lo que dice ahí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. En este versículo se conjugan dos misterios tremendos de la Biblia, que en la teología se lo ha denominado antinomia. ¿Qué significa esto? Dios es soberano. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Entonces, ¿dónde está la voluntad del hombre? ¿Y por qué se dice antinomia? Porque son dos verdades aparentemente contrapuestas. Para vos y para mí es contrapuesta, pero para Dios no, porque Él puede resolver todos estos problemas. Porque por un lado dice, todo aquel que el Padre me diere. Entonces vos decís con convicción, yo estoy acá porque el Padre me trajo. Así tenés que decir, si crees. Decís un poco. Pero ahí nomás, en el mismo versículo, dice la otra parte, la otra vía de esta vía de tren que son paralelas. Y todo aquel que a mí viene, la responsabilidad humana. Es un misterio. Porque Dios pone la fe, Dios pone el arrepentimiento, Dios trae la salvación. Pero el hombre se acerca a Dios cuando Dios ha motivado. Esa es una doctrina llamada la regeneración, que aquellos que hicieron mis primeros pasos en serio van a entender cómo se resuelve. Pero quiero nomás explicar para que ustedes entiendan y que nada le quite la gloria a Dios. Sí, Dios te atrajo a Cristo, pero hay una responsabilidad humana también. Ustedes no quisieron venir a mí, dijo Jesús. Y vos dirás, pero pastor, ¿cómo resuelvo para aplicarla a mi vecina? Es un misterio, no tiene solución. Vas a aprender a convivir con ella, porque son dos verdades que están en el mismo lugar. Por un lado, Dios es soberano, es una gran verdad. Y por otro lado, el hombre es responsable, es otra gran verdad que la Biblia no expresa. ¿Cómo se concilian? No podemos saber. Pero vos tenés que saber lo que la Biblia dice. Yo entiendo, es como el mejor ejemplo que dio fue un teólogo brasileño que yo le escuché, que dice que el camino de la vida es así. Miren esta gráfica, qué hermosa. Un camino ancho que lleva a la destrucción. Y aquí, una puerta abierta con un cartel que dice, todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Y dice que pasan algunos y miran nomás, otros siguen y miran. Otros miran y se quedan, continúan. Otros miran, entran, miran de así y salen. Otros entran, meten la cabeza y se van de vuelta. La multitud continúa. Pero algunos, vos, yo, miramos, nos quedamos,
algunos nos chocan así, perdón, pero nos pusimos a un costado. Todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Hicimos así. Dimos un paso, contra todo pronóstico, la gente sigue caminando. Dimos dos pasos, empezamos a sentir algo glorioso, si lo sentiste, si no lo sentiste. Y te diste la vuelta y por dentro encontraste otro cartel que dice: nadie viene a mí si el Padre no lo trajese. Son dos verdades. Por un lado, todo aquel que a mí viene. Por otro lado, había sido, era el Padre el que me trajo. Yo no fui. Él me escogió, Él me salvó. Él me amó, aún siendo yo su enemigo. Y eso es lo glorioso. Dale un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Cuando le prediqué esto a un hombre y veo muchos rostros mojados de lágrimas, me dijo: pastor, no puedo parar de llorar. Decía, yo me reía y él lloraba y le decía: te pido disculpas. Le dije: ¿por qué? No me estoy burlando de vos. Yo sé, pastor. Y lloraba y lloraba. ¿Sabes lo que te está pasando? Le dije. Fue una de las pocas veces donde yo vi realmente un nacimiento nuevo, porque el resto acepto por fe. Viene, ahora se va por fe, porque no veo, pero Dios sabrá. Pero este estaba llorando. Y yo le dije: ¿sabes lo que pasa? Le dije yo. ¿Qué pasa cuando un bebé nace? ¿Qué pasa? Llora. Y si no llora, hay que hacer llorar, hay que ayudarle. A mucha hay que ayudarle acá. Cierto, pastor. Lloraba. Y me callé nomás porque quería ver si Dios hacía su obra completa. Y me dijo: pastor, y decime, pastor, ¿y vos enseñás la Biblia? ¿Dónde me voy a aprender? Ah, vas a lo segundo que hace un bebé cuando nace. Busca el pecho de la madre, la leche espiritual no adulterada. Vos ahora naciste de vuelta. Yo soy un partero, hermano. Dios te dio. Lloraste. Y yo, hay gente que se convierte 5 años y ni lee la Biblia. Viene a la iglesia y no lee la Biblia. Una vez me dijo a mí un hombre: no es mi ministerio saber la Biblia. Te prometo. No es mi ministerio saber la Biblia. No sabía nada de la Biblia. No meditaba en ella. Y no es que tenés que leer tu Biblia. Lee que tu Biblia. No, 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 no. Come que caminan por este bife a caballo que te dice papá, al gordito. Come que mi rey. No. Tenés que cuidar tu plato porque te vas a comer aquí, allá, acá, todo lo que hay. Mamá, por lo menos ese problema nunca tuvo con nosotros. Comé que mi hijo, comé que... Hito, Ado, Antonio, yo eso sentado en la mesa, mamá querida. Si no nos iba tirando las raciones, mordíamos la mesa. ¿Viste esos leones? Crash, 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 y tirás y ya. Tráiganle más, cómprele. Venga, cabrón. Podíamos romper su mesa. Entonces, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Versículo 37, leemos de vuelta. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Verdad que está claro? ¿Verdad? Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ay, mírenme, acá hay dos grupos de personas. Un grupo que no va a entrar y otro grupo que va a entrar. Un grupo que dice Señor, Señor, y otro grupo que hace la voluntad de Dios. El primer grupo es aquel que profesa una religión pero no la vive. Yo soy católico apostólico romano. Yo soy evangélico de la iglesia tal cosa. Yo soy paraguayito, no niego mi nación, no sé, algo. Eres algo. Yo soy un buen hombre. Yo hago caridad una vez al año. Le doy 1000 I a un niño en la calle y después me voy a mi jacuzzi y digo qué bueno que soy. Así me somos, ¿verdad? Así somos. Soy. Nosotros dos somos así. Les cuento para que ustedes sepan cómo somos algunos. Llenos de orgullo, hediondo, petulante y perverso. En todo, todo somos así, todo. Todo. A mí me dijo una señora, ella muy, muy creyente.
La ropa no debe ser vanidosa ni ostentosa. Cierto. Te pregunto, esa ropa que tenés puesta, ¿por qué compraste? ¿Y por qué? Porque no andas desnuda. No, pero ¿por qué es y no otro? ¿Por qué te probaste uno? ¿Y el otro? Sí, este me gusta. Me queda mejor. ¿Eso es vanidad? Ahora, para que reconozcamos eso, esa chica está lleno de arito y de pintura por la cara. Yo no. Pero tu vanidad, ¿dónde está? En decir que vos no y que vos te crees mejor que la demás. Ahí está tu vanidad. Ese es tu arito. Tu vanidad. ¿Verdad que somos? Spurgeon decía, el orgullo está en nosotros como la harina en la máquina a amasar. Vos según ahorita una pandemia, no hay lugar donde llegó, no llegó la humedad. Y así queremos entrar al cielo. Y encima no queremos entrar así calladito, que así, tan, y ahí llegó ahí los ángeles, la madre de Jesús, por fin vino, y Pablo, amén. Y ese llega a vos. Fíjate en ambos. Soy hombre pecador que habito en medio de un lado de un pueblo con labios inmundos. Yo soy inmundo, dijo el profeta Isaías. Que no farreó como vos farreaste. Que no chupó como vos chupaste. Que no tuvo todas las mujeres que vos tuviste. Que no bandidó como bandidaste. Pero él se creía un pecador. Y nosotros somos los buenos. No, de vos digo no vos, sino a la gente. Qué peor, ni orgullo tener que yo te decir nada. ¿Se acuerdan, Saúl? Dios te desechó, le dijo Natán. Perdón, Samuel. ¿Y qué hizo Saúl? Se dio vuelta a Natán. Y se agarró Saúl y le dijo, esta vez está bien, pero honrame delante del pueblo. Ni ahí. Dios te desechó, le bajó. Pero honrame delante del pueblo, que los muchachos vean que vos seguís conmigo, ¿viste? Ese es los votos, la imagen. Imposible si Dios no interviene. Imposible que reflexionemos como lo estamos haciendo si Dios no interviene. Imposible que yo diga estas cosas si Dios no interviene en mi vida. Imposible que vos entiendas si Dios no interviene en la tuya. Somos eso. Somos así. Y hay que reconocer, así como te pones tu camisa cada mañana, te pones tu orgullo. Señor, Señor, ¿quién va a entrar al cielo? Según 7:21. Decir conmigo, el que hace la voluntad de Dios, ese entra al cielo, ¿sí o no? Según ese versículo, ¿sí o no? Entonces, muchachos, chicas, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vamos a hacer ya rápido, pero entra al cielo. Ahí nos vamos de vuelta. Volvemos otra vez. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuántas cosas se van a perder lo que Dios le da? Nada. Todo aquel que a mí viene, no le echo fuera. Pero escúchame bien, ¿qué dijo Jesús ahí? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dice. Todo lo que el Padre me da. Y todo lo que Él me diere, no pierda yo. Nada. ¿Y cuánta gente es lo que va a perder su salvación entonces? Ninguna. De los verdaderamente salvos. Ahora, de los que dicen, de los que tienen piquito de oro, de los que la tienen clara. Y de... Es otra cosa, gente. Pero aquel que Dios escogió de verdad y que Dios se vuelve ya, de verdad, la obra que empezó la va a terminar, dice Filipenses 6. ¡Ah, te va! ¡Fuérzalo a entrar! Dijo, ¡fuérzalo a entrar! O sea que agarrotazo vas a entrar. Te tiene que dar alegría por un lado, pero también te tiene que quebrantar por el otro. Porque si vos crees que está en la agenda de Dios, sé sumiso. Porque si no, Él va a usar la vara. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado es el bastón, así le quita. La vara. ¿Conocen el pesebre? El pastor con él. Acá, ¿conocen esa imagen clásica? Esa no es una casualidad. Acá la oveja, acá. ¿Sabes qué eso significa? La oveja se escarría. Chiquitita. Se cansa el tipo, y va a buscar, deja la noche. Le pone sobre un tronco. Quita su vara. Es duro lo que te digo. ¡Pras! Con un golpe seco le rompe. Le entablilla con amor y le pone acá. Un mes para que se cure.
Esto es ella por Israel, Medio Oriente. Y después ella se cura y se baja. Y como estuvo ya al lado un mes de su papá, de su pastor, y ahí nomás anda. Todo el día. Entonces ahí hay ovejita que le gusta salir. Entonces el Señor va a echar callado. Amor, amor. Y un día, ¿qué cosa, Señor? Te da un regalito acá. ¿Qué tiene ahí? No, nada, venimos. Acá poner tu patita, te hace un masajecito. Y le mira y la esposa dice: ¡Prim! ¡Traya! Siga, pues. Todo el día en la iglesia, tirado, llora. Pepi, ministrale vos hoy, Fede, vos ahora. Estoy podrido. A las 7 de la mañana está con don Dionisio. No nos dejan pase, Llévenle a su paquete. Todo el día está en la iglesia. ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Y claro. Tu vara y tu callado. Así que, ¿entendiste ya el evangelio completo? No hay que hacer que viene. Ay, si no me voy al infierno, no me voy a portar bien. No, fluyo. Yo soy una nueva criatura. Parte de mi naturaleza. No importa la circunstancia. Ahora que se descarría, que se vaya. O es una ovejita rebelde o una cabrita medio nuestro que el Señor va a separar en su tiempo. A mí me dijo un hombre: este lugar está lleno de pecadores, de hipócritas, sopochete, le dice contra. Y yo le dije: pero ay, vení acá, porque cada uno son su especie. Vos estás celoso nomás porque ellos deberían estar contigo allá en el trago y están acá. Vení yo con ellos también. Porque con nosotros, si me fulano tal cosa, estamos creyéndonos mejor. ¿Entendés lo que te digo? Orgullo, nuevamente. Terminamos con esto, gente. Porque hasta yo ya entré en la carne y tengo hambre. Bueno, tanto hablé de oveja, oveja, que... Perdón si hay un vegano para acá. Verso 39 nos dice, ahora, el verso 39 nos dice, ¿cuál es la voluntad básica de Dios? ¿Qué cosa? Que de todo lo que Dios da a Cristo, nada se pierda. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nada se pierda. Ahora, el 40 nos explica cómo llegamos a tener esa promesa. ¿Cómo hacemos su voluntad? ¿Cómo? El 40, y ahí terminamos. Y esta es la voluntad que me ha enviado. Nuevamente dice, esta es la voluntad. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y no, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué cosa? El 40. Que todo aquel que ve al Hijo, ¿quién vio al Hijo? ¿O quién está viendo hoy al Hijo? Pucha, esta palabra, pastor, ya sea desde aquí, desde la tele, o ya sea acá. Che, esto, miren, pues hoy tenía esta actividad, me quedé acá, estoy viendo esto, lo que dijo me caló. ¿Estás viendo al Hijo entonces? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Tendrá, puede ser, a lo mejor... tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Es categórico. Amén. Les vuelvo a explicar que la salvación es un hecho de Dios y es por fe. Nuestra expectativa y nuestra oración es que puedas recibir este mensaje bíblico que hemos dado y que a través de esta reflexión tu vida pueda cambiar. Quisiera orar contigo para sellar esta palabra y que realmente dé fruto en nuestros corazones y en nuestro día a día. Padre, te doy gracias por tu palabra que es verdad, es poderosa e infinita. Yo bendigo, Señor, a cada persona que ha oído este mensaje y te pido que tu Espíritu Santo lo convenza de toda verdad, de tal manera que trace su vida en visión a ti y haciendo, Señor Dios, lo que tú has determinado que hagan, tu voluntad en la tierra. Les bendigo, Señor, y lo hago en el nombre de Jesús. Amén.